Hola, queridos amigos, presentamos el resumen deportivo olímpico Don Siriaco de Camping de Solari, provincia del Chaco, domingo 2 de julio del 2023, bajo la organización y programación de Rolly Ortiz, Andrés Correa, con la colaboración de Godzilla y Mario Bros. Y así, señores y señores, comenzaba la primera gran carrera de la tarde en una distancia de 200 metros entre Cadenera y Simón, quedándose con el primer encuentro. Cadenera, primer lugar para Cadenera, segundo lugar para Simón. Y así llegamos, señoras y señores, al segundo encuentro de la tarde, distancia de 230 metros para este gran choque de potrillos debutantes, y fueron de la partida Mi Ángel y Ferminio. Y así, señoras y señores, abrían los partidores en un gran mano a mano. Por un lado Mi Ángel, por el otro Ferminio, quedándose con la victoria de la segunda carrera de la tarde. Mi Ángel, primer lugar para Mi Ángel, segundo Ferminio. Tercera carrera de la tarde, distancia 220 metros, fueron de la partida Copadito, Chirola, Rompeviento y Benito. Y así, señoras y señores, se abrían los partidores. Un gran encuentro a gatera llena, quedándose con el primer puesto de este gran desafío, Rompevientos. Primer lugar para Rompevientos, segundo Benito, tercer lugar para Chirola, Copadita. Y así, señores y señores, pasamos a la cuarta carrera de la tarde, distancia 270 metros para este gran clásico desafío. Y fueron de la partida Emanuel Light, Depredador y Tanlista. Y así, señores y señores, explotaban los partidores para el primer gran clásico de la tarde, olímpico. Don Siriaco de Capitán Solari, provincia del Chaco, quedándose con el primer puesto, Tanlista. Primer lugar para Tanlista, segundo Depredador, tercero Emanuel Light. Quinta carrera de la tarde, distancia 230 metros para este gran encuentro. Esta gran penca entre Alfa, Donald Trump y Aguarachaí. Y así, señores y señores, se abrían los partidores para este gran desafío entre Alfa, Donald Trump y Aguarachaí, quedándose con la victoria y adjudicándose el primer puesto Donald Trump. Primero Donald Trump, segundo Aguarachaí, tercero Alfa. Y así llegamos a la sexta carrera de la tarde, distancia 300 metros para este gran desafío de potrillos nacionales debutantes, y fueron de la partida Octavia, Estrellita y La Cuacqui. Y así, señores y señores, reventaban los partidores en un choque de potrillos debutantes nacionales, quedándose con el primer puesto La Cuacqui. Primer lugar para La Cuacqui, segundo Octavia, tercero Estrellita. Y con esta gran victoria pasamos a la séptima carrera de la tarde, distancia de 250 metros para este gran clásico interregional, y fueron de la partida El Loco, Carolina y Néstor Cat. Y así, señoras y señores, reventaban los partidores en un gran encuentro, quedando en gatera Carolina, en competición Néstor Cat y El Loco, adjudicándose la victoria Néstor Cat. Primero Néstor K, segundo Loco, tercero Carolina. Y así, señores y señores, llegamos al octavo encuentro de la tarde, distancia 260 metros para este gran clásico de invictos, y fueron de la partida Misteriosa, Yasiri, Sueca. Y así se abrían los partidores para este gran clásico de invictos, una carrera a pura adrenalina que se lo llevaría Sueca. Primer lugar para Sueca, segundo lugar puesta entre Misteriosa y Yasiri. Con esta gran victoria pasamos al noveno encuentro de la tarde, distancia 200 metros para este gran encuentro, y fueron de la partida El Tata, Plaseña y Pomberito. Y así, señoras y señores, nuevamente se abrían los partidores para un gran encuentro entre El Tata, Plaseña y Pomberito, quedándose con el primer puesto El Tata. Primero El Tata, segundo lugar para Plaseña, tercero Pomberito. Y de esta manera llegamos al clásico central de la tarde, décima carrera, distancia de 250 metros para este super clásico de velocidad, y fuera de la partida Malón, Encanto y Le Calla. Y así, señoras y señores, reventaban los partidores para un tremendo choque, un clásico a pura furia, quedándose con el primer puesto. Sí, señores, sí, señores. Malón, primero Malón, segundo lugar para Le Calla, tercero Encanto. Y así llegamos al décimo primer encuentro de la tarde, distancia 200 metros, y fueron de la partida Bandido, Lorencito,
¡Qué personaje! ¡Y Reina Sofía! Y así, señoras y señores, nuevamente explotaban los partidores para un gran encuentro, una pelca pura furia, quedándose con el primer puesto Reina Sofía. Primero Reina Sofía, segundo Lorencito, tercero qué personaje, cuarto Bandido. Y con esta gran carrera pasamos a la última gran carrera de la tarde, distancia 250 metros, y fueron de la partida Torcaza, Telma y Macaco. Y así, señoras y señores, se abrían los partidores para la última gran carrera de la tarde del Olímpico Don Ciriaco de Capitán Solari, provincia del Chaco, quedándose con la victoria Macaco. Primer lugar para Macaco, segundo Torcaza, tercero Telma. Muchísimas, pero muchísimas gracias, queridos amigos, por su atención. Me despido, no sin antes decirle: suscríbanse, denle like y cliquen la campanita para avisarles de futuros compromisos. Muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro en otro que denominamos llamar ni nada menos ni nada más que Resumen Deportivo.